El passat dilluns 6 de maig, a l'Audiència Provincial de Barcelona ha començat el judici contra 9 funcionaris per les tortures, maltractaments i vexacions a presos després del motí de Quatre Camins l'any 2004. 9 anys després seuen al banc dels acusats 7 carcellers i el subdirector mèdic Xavier Martínez. Aquest nega en rotund els fets d'agressió que se li imputen. Sí, el ambiente alterado que había era por parte de los funcionarios. El ambiente alterado que había, había una alteración por parte de los funcionarios. Habían algunos funcionarios que estaban solicitando demandas. En el centro penitenciario solo hay internos y funcionarios, ¿no? Es que no sé cómo estaban los internos, señoría, pero no los conozco. En estos momentos no recuerdo que se utilizó ningún elemento físico. Es decir, ahora, si usted me dice si algún interno se resistió y se le tuvo que forzar a que se quitara la ropa, o a que se tumbara, o a que se pusiera de pie, eso pudo ser. La resta de funcionaris de presons també van negar els fets durant el judici. Cap dels imputats es va dignar a contestar les preguntes de l'acusació i només respongueren les del Ministeri Fiscal. Va declarar? Contestaré a la Fiscalía y a los abogados defensores de Neuro. Solamente puedo contestar a preguntas de Neuro. Me acojo mi derecho a contestar solo a las preguntas de mi abogado. No, solo a mi abogado. Solo a su letrado. Tampoco va a contestar a las acusaciones. Si quieren declarar, declaren. Si no quieren declarar, no, pero si declaran, contesten a lo que se pregunte. La defensa dels funcionaris de presons ha intentat en nombroses ocasions deslegitimar com a testimonis l'Observatori de Drets Humans de la Universitat de Barcelona, que va atendre en un primer moment els presos. En el caso de José Solís, en una de las comunicaciones, él rompió, en un determinado momento, él rompió como a llorar, digamos así. En la segunda vez creo que yo le visitaba. Y al preguntarle qué es lo que le estaba sucediendo, nos dijo concretamente que cada vez que era visitado por nosotros y por mí en concreto, se le pegaba una paliza a la salida. Para nosotros fue especialmente brutal entender que como consecuencia de nuestras visitas, y le estoy hablando de bastantes días después de lo del motín, de bastantes semanas después, como consecuencia de nuestras visitas, los presos eran agredidos. El 7 i 8 de març han declarat les persones preses que han sofert maltractaments. La seva versió ha estat molt diferent. Parlen de com se'ls van a buscar a les cel·les, de com els van fer despullar, els van exposar i de com durant tot el trasllat fins a la secció d'ingressos de presó foren maltractats per funcionaris que formaven un passadís per pagar-los mentre ells passaven. Han identificat, sens dubte, funcionaris del Banc dels Acusats, com els seus agressors, tot i que alguns que els agrediren no han pogut ser identificats. També reconeixen el subdirector mèdic com un dels agressors. Només un pres testifica que no recorda res i que no va ser maltractat ni torturat, tot i que al principi ho afirmava la seva declaració. Aquest pres actualment segueix a la presó. El dimecres 8 de maig també han testificat alguns Mossos d'Esquadra que van traslladar els presos a altres presons, després del motí. Afirmen que no recorden res d'estrany en les persones preses. Cada dia, durant el judici, a la porta del Palau de Justícia es concentren desenes de persones en recolzament als presos, contra les tortures, maltractaments i impunitat dels funcionaris de presons.